Hola amigos, hoy vamos a preparar coliflor a la mirobrigense con patata, farinato y huevos revueltos. Ingredientes para 4 personas: 3 cogollos de coliflor, 2 huevos, una patata y un buen trozo de farinato. A continuación, cogemos la coliflor y la patata durante aproximadamente entre 20-25 minutos. Bien, pues ya tenemos la coliflor y las patatas cocidas y el farinato en rodajas para echarlo ahora a la sartén. Echamos un poco de aceite de oliva, una gota, no hace falta mucho. A continuación vamos a echar los trozos de farinato para que se derritan. Bien, vemos que ya se va derritiendo. Esto ya empieza a oler bien a farinato. El farinato es un producto típico de mi pueblo, de Ciudad Rodrigo. A los de Ciudad Rodrigo nos llaman farinato o mirobrigenses. Mirobrigenses de Mirobriga Augusta, una gran ciudad que no os podéis perder. Vale, ya lo tenemos casi. Dejamos que se dore un poquito. No demasiado, porque si no se quema enseguida. Bien, ahora le vamos a añadir la coliflor que tenemos aquí preparada, cocida, y las patatas. Revolvemos. Revolvemos así bien. Vaya mezclando. Así lo vamos mezclando bien. Las patatas también. Y le añadiremos 2 huevos. Ahí le hemos añadido ya los 2 huevos. Mezclamos. Mezclamos bien. Vale, sin pasar demasiado huevo para que el plato esté jugoso. Vale, y nos disponemos a emplatar. Bien amigos, pues ya tenemos un plato rico, rico y con mucho fundamento. Y que dedico a mi amigo Enriquito el Chavito y a mi amiga Nuria la Villaescusera. Espero que os haya gustado.